que ya tenemos todo bien pensado. Lo que nos falta son los recursos y el tiempo. De momento, mantenemos con mucho esfuerzo las cuatro estrellas. Ese es nuestro proyecto. Como la misma directora de la institución educativa en Pérez Celedón, Carmen Navarro, lo dice, hay proyectos, pero no recursos para concretarlos. Esta institución destaca por el trabajo que realizan en pro del ambiente y que ya los hizo acreedores de obtener el galardón de cuatro estrellas del programa Bandera Azul Ecológica. Desde luego, la intención es mantenerlas, pero sin dejar de trabajar para lograr las cinco en un futuro no lejano. Bueno, mejorar las cuatro estrellas es difícil, porque ahora lo que corresponde es hacer proyectos en ahorro de energía o en aprovechamiento de recursos, que es más complicado. Para este año pensamos mantener las cuatro estrellas, continuar con nuestro proceso de reutilización y de reciclaje, mantener zonas verdes, planes de emergencia, continuar todos los proyectos, involucrar madres de familia en proyectos de reciclaje o de reutilización para hacer cositas para que ellos vendan, para hacer ferias, para vender los productos que ellos fabrican. Entre los proyectos que tienen previstos está el de una biojardinería y aprovechar los desechos del comedor para que estos sean devueltos en forma de gas. Sabemos qué queremos hacer cuando queramos las cinco estrellas, porque tenemos un proyecto para hacer la biojardinera, para aprovechar los desechos orgánicos del comedor escolar. Pensamos también vender los desechos orgánicos de la escuela y después nos devuelven gas. Y nos interesa muchísimo también hacer un proyecto de agricultura en envases desechables, que ya tenemos el contacto con un ingeniero que nos va a ayudar en eso. Dentro de las labores que ellos hacen está el de reciclar y también realizar trabajos hechos con estos materiales de reciclaje para poder venderlos.